Entonces se registra el terreno, por ejemplo, una hectárea, qué dosis se usó y se queda registrado y ya de ahí lo tenemos registrado ya el próximo año y llevar un registro de qué producto te funcionó para X. El cambio que se hizo aquí es que nos generamos un autoempleo, pero a su vez generamos empleo para más personas. Lo que estamos logrando con esto es evitar la migración a otros países y de forma interna a las grandes ciudades. Estamos buscando que la gente se arraigue aquí en su tierra y que genere aquí. Ya de forma tecnificada hay más aprovechamiento de la fresa. Y sobre todo, cuando se cultiva en rústico, para producir un kilo de fresa necesitas muchos litros de agua. Y cuando ya se pone en fertirriego, ocupas un 30%. Pudiéramos aplicar herbicida, pero no lo hacemos. Entonces dejamos que la maleza nos ayude a que las tierras no se erosionen, que cuando llueve retengan la tierra. El generar aquí nuestros propios polinizadores nos llevan a ser sustentables. Sí, sabemos que donde hay abejas hay polinización, hay vida. El hecho de que tengamos aquí abejas quiere decir que estamos aplicando agroquímicos que no son agresivos con la naturaleza.